bendiciendo, prosperando a cada una de las familias, a cada una de las personas que están en este mercado, Señor. Fortaleciendo las medidas higiénico-sanitarias y dando a conocer el protocolo de prevención ante el COVID-19, MINSA y autoridades de San Rafael del Sur realizan visita a comerciantes del mercado municipal. A informar a la gente, es importante que la gente se mantenga informada para que no se cree el pánico, de saber que nuestro gobierno es responsable, que andamos dando a conocer todas las medidas higiénico-sanitarias. Como sabemos, nuestro pueblo es un pueblo trabajador y necesitamos trabajar para llevar el sustento también a su familia. Arriba del 99% es la eliminación del virus con un buen lavado de mano. Son apenas 20 segundos que nosotros utilizamos para hacer el lavado siguiendo los 8 pasos. Protegiendo la vida, se visitaron más de 200 tramos brindando información tanto a comerciantes como a compradores. Sigan haciendo esta gran labor, ¿verdad? Porque esto es un bien para toda la humanidad, para todo el mundo, que tomemos todas las precauciones, ¿verdad? Que ya están establecidas. Esto viene en conjunto de todos los compradores, los comerciantes. Tenemos que apoyar al gobierno, nosotros mismos como personas tenemos que tener el buen lavado de manos. El lavado de manos, toser con toallita, si no tú tenemos toallita, ¿verdad? Utilizar el antebrazo para poder toser. De manera responsable y eficiente se continúa fortaleciendo las medidas sanitarias para evitar un brote de esta pandemia que afecta al mundo entero. Para Crónica TN8, Helen Suárez. Cientos de personas visitan cada día el mercado Alfredo Lazo de la ciudad de Estelí, donde se abastecen de los productos para el hogar. Las autoridades brindaron las recomendaciones a los comerciantes y población en general para evitar que no se registre ningún caso positivo del coronavirus. Tenemos una de las unidades de salud aquí dentro del mercado, prácticamente que la doctora también ha estado en contacto con los gerentes y con algunos dueños de módulos ante cualquier situación de manera especial. Responsabilidad tenemos los seres humanos, pues, verdad, en atender bien las medidas de higiene y salubridad que se están orientando, que estamos capacitando. El plan de prevención que ha dado a conocer el Ministerio de Salud, desde ya los habitantes lo están poniendo en práctica, con el uso de mascarillas y el lavado de manos frecuentemente. Y las recomendaciones de lavarse nuestras manos a la hora de tomar el billete, el dinero, que es el que más se ve, los contactos, por lo menos los que tienen catarro, pues que se pongan sus mascarillas. Yo creo que la visita de las autoridades municipales de aquí a Estelí es importante, para dar un poco más de conocimiento sobre la situación, sobre las recomendaciones. Está por la radio, está por la televisión, los medios nacionales, los medios internacionales han dicho, pues, ¿me entendés?, sobre las medidas que debemos de tomar. Para prevenir que su familia pueda ser víctima del virus, la responsabilidad está en las acciones que lleve a cabo con su higiene personal. En Estelí, con imágenes de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva.